La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, promueve el conocimiento, la creación y la apropiación permanente del patrimonio cultural de Chile para contribuir a la educación y al desarrollo de la comunidad nacional. La DIVAM, creada el año 1929 y presente desde Visviria, Puerto Williams, reúne a la Biblioteca Nacional, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas con sus programas Biblioredes y Bibliometro, bibliotecas regionales y convenios con más de 450 bibliotecas públicas en todo Chile, la Subdirección de Archivos, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, la Subdirección Nacional de Museos, con sus 23 museos regionales y especializados, y el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, el Centro de Investigación Diego Barros Arana, el Centro Nacional de Conservación y Restauración, el Departamento de Derechos Intelectuales y el Consejo de Monumentos Nacionales, que depende administrativamente de la DIVAM. Son más de 280.000 metros cuadrados destinados a la cultura. Trabajamos por el desarrollo cultural de Chile. Museo Mapuche de Cañete, creado en 1968. Este museo rinde homenaje a la cultura y pueblo mapuche, resguardando su valioso patrimonio material y ancestral. De esta forma, el edificio que lo alberga sigue en su arquitectura las líneas de la ruca mapuche. El 2002 comenzó una etapa de diagnóstico que destacó nuevas necesidades, lo que llevó a modernizar tanto su muestra permanente como espacios museales en general. Este proceso fue realizado en conjunto con las comunidades mapuches de la zona.